Hola a todos, bienvenidos a este su canal. Un vídeo rápido para advertirles sobre una estafa. He visto ya muchas preguntas en los comentarios, me han mandado mensajes sobre la Amazon Coin, que si se puede comprar, que si se debería comprar. Y mucho cuidado que... Amazon como tal no tiene una criptomoneda en estos momentos. Amazon Coin no es una criptomoneda, por lo tanto no es una moneda que sube-baje, que nos puede dar rendimientos. Y hay algunas empresas, obviamente, hay anuncios que están aprovechando de esto para estafar a la gente. Y por eso hago este video para que por favor, por favor tengan cuidado y no caigan en este tipo de estafas. Amazon en su propia página pone qué son las Amazon Coins. Las Amazon Coins son una moneda virtual que puedes comprar y utilizar para comprar aplicaciones, juegos y elementos in-app, aptos en la Amazon App Store, para nada más. Y tienen un valor fijo que equivale a 0,01 euros. Nada más, no sube, no baja, no está sujeta a inversión. Y es una moneda que solo se puede comprar en Amazon. Y es más, creo que ya ni siquiera se puede comprar aquí por ejemplo la pregunta dónde se puede comprar la criptomoneda no es una criptomoneda vale y aquí comentaban cada coin equivale a 0,01 euro puede comprarlas en paquetes con descuento en la aplicación de amazon app store las tablets fire y el sitio web de amazon solo debes poner la barra de búsqueda amazon coins no se puede comprar en ningún otro sitio más con lo que si ven alguna otra página o un broker vendiendo estas amazon coins no son Reales es una estafa. Y mirar, si vamos a Amazon y ponemos Amazon Coin, incluso Amazon no nos deja comprarla en estos momentos. Aquí tienes eh, o pone 5, puede comprar paquetes de 300, 500, 100, pero no nos da la opción de comprar. Y es más, estas Amazon Coins solo están disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Japón, Francia, Italia y España no están disponibles en ningún otro sitio más y está en la página de Amazon directamente no estoy viendo otra página o no estoy viendo otro eh, medio es la página de Amazon directamente y como ustedes pueden ver no nos da la opción para comprar la moneda con lo que no sé si incluso sigue estando en circulación pero mirar esta Amazon coin no es nueva esto no es nada nuevo esto ya eh, salió hace ya bastante, mira por ejemplo aquí esta noticia es del 2013 Coins, la moneda virtual de Amazon. Amazon lanza en España la Amazon Coins del 2014. El Economista es del 2013. Llegan las Amazon Coins, una moneda virtual para comprar 2013 con lo que esto no es nuevo, esta Amazon Coin lleva existiendo ya durante bastante bastante Tiempo y mirar, por ejemplo, como lo ponen aquí, Amazon tiene unas monedas digitales llamadas Amazon Coins que fueron lanzadas hace algunos años. No está muy claro cuál será la relación entre estas monedas existentes y el proyecto de criptomonedas que está siendo trabajado. Con respecto a una noticia que en teoría en México iban a empezar a trabajar en una criptomoneda para Amazon, pero todavía, todavía Amazon, como tal. No tiene una criptomoneda y es sencillamente una moneda digital llamada Amazon Coin, que como ya lo he comentado, viene existiendo desde hace tiempo. ¿Qué son las Amazon Coins? Las Amazon Coins te permiten ahorrar en determinadas aplicaciones juegos o artículos para dichos juegos vendidos en la tienda de aplicaciones de Amazon. Estas monedas se pueden comprar y tienen un valor de un dólar cada 100 Amazon Coins. Cuanta más moneda se adquieran, mayor será el descuento. Pero nada más, no tiene ningún valor como inversión que si compras y el día de mañana van a crecer, eso no es así. Y muchos, pues obviamente, se aprovechan de esto para estafar a la gente. ¿Y dónde está la estafa? Que es lo que les quiero mostrar en el vídeo de hoy. Por ejemplo, y este eh, anuncio justo me saltó en un medio digital conocido, no voy a decir qué medio digital, pero yo lo he visto, este tipo de anuncios en varios di eh, medios digitales. Y mirar, esto es justo jueves 19 de agosto del 2021. Y lo ponen aquí, Amazon presenta su propia criptomoneda, los inversores van con todo. El Amazon digital, la moneda digital de Amazon, Amazon Coin, es la última incorporación al mundo de las monedas digitales. La, ul la última incorporación, cuando ya les acabo de mostrar que... Esta moneda existe del 2013-2014, o sea que no es nada nuevo como lo ponen o lo hacen ver en este artículo. Es la primera moneda de este tipo, respaldada y patrocinada por una nación poderosa. Los inversores profesionales están invirtiendo mucho con la esperanza de multiplicar el valor miles de veces. Una vez más, esta moneda tiene un valor fijo, no es una moneda para invertir sencillamente usan este tipo de trampas para que ustedes caigan y hagan una inversión y al final es una estafa y bueno y como ustedes pueden ver pues aquí obviamente pues eh, todo un artículo no para para convencerte y si pinchas en cualquiera de estos eh, links vamos a la típica estafa que viene pasando durante ya bastante tiempo la estafa de los 250 dólares que inviertes 250 dólares y ganas y puedes ganar como lo pone aquí en teoría 12.500 en una semana y aquí te dan para crear una cuenta y bueno y te cuentan sobre Amazon Coin otra vez más Amazon la verdad que tienen pues mucha información que cualquiera que no lo sepa pues eh, le puede convencer además ponen aquí que la prestigiosa editorial Financial Times Incluyó la nueva criptomoneda oficial de Amazon Digital entre sus top 10 de las revoluciones tecnológicas del siglo XXI. Mentira, ¿vale? Incluso aquí tienen eh, comentarios, supuestos comentarios de Richard Branson, de Peter Thiel. Mentira. Y bueno, obviamente pues te van llevando y al final pues si te convencen caes. Y al final esta estafa... Eh, sencillamente invierte estos 250 dólares y en una semana es verdad que te muestran unas supuestas, unos supuestos beneficios altos y luego te dicen que para poder retirar esos beneficios tienes que eh, ingresar otro monto más y el, aquel que ya ha ingresado 250, que ya están perdidos, vuelve a ingresar otro monto más de otros 250, 500, lo que te pidan ingresan ese otro monto para en teoría poder sacar esos beneficios y al final es una estafa y al final lo pierdes todo, no son beneficios reales y al final lo que estás haciendo es darles más dinero cada vez que te piden en teoría para sacar esos beneficios. Con lo que mucho cuidado con esto, quería hacer este video rápido para que por favor comprendan qué es esto del Amazon Coin, es algo que ya viene existiendo. Y que muchos, y este no es el único anuncio, hay muchos anuncios como este, precisamente aprovechándose de ese mini boom que ha estado viendo una vez más con el tema de Amazon y pues sus anuncios con respecto de que van a contratar gente para trabajar en, pues en proyectos blockchain o un... Hace poco, ¿no? Que incluso yo lo comenté en mi canal, que Amazon estaba o había sacado un anuncio para contratar a alguien para trabajar en estos temas, pues se aprovechan de todo esto para estafar a la gente así que gente sean inteligentes no caigan en estas cosas y ya lo tienen aquí para que por favor quede claro y aquellos que me han estado preguntando lo tengan claro y no le den su dinero a nadie y por favor no caigan en este tipo de estafas bueno chicos gracias por estar ahí like si les gusta esta información suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en un próximo vídeo gracias hasta luego.